Jill no corría con la suficiente rapidez en ese sueño. Era el mismo sueño que había padecido cada pocos días desde la misión en la que casi habían acabado muertos aquella terrible e interminable noche de julio. En aquellos momentos, tan solo unos cuantos ciudadanos de Raccoon City habían sido infectados por el secreto de Umbrella, y la organización de los Stars no estaba corrompida por completo, cuando todavía era lo bastante ingenua como para pensar que la gente creería lo que les había ocurrido. En el sueño, ella y los demás supervivientes, Chris, Barry y Rebecca, esperaban con ansiedad que los rescataran en la plataforma del helicóptero del laboratorio oculto. Todos estaban agotados, heridos, y sabían muy bien que los edificios que las rodeaban, al igual que las instalaciones bajo sus pies, estaban a punto de estallar en mil pedazos, por un mecanismo de autodestrucción. Estaba amaneciendo y la suave luz del sol les llegaba a través de los troncos de los árboles que rodeaban la mansión Spencer. La quietud solo la rompió en el deseado sonido del helicóptero que se acercaba. Había muerto 6 miembros de la escuadra de tácticas especiales y rescates a manos de las criaturas inhumanas e inmundas que acechaban por todo el lugar. Y si Brad no conseguía llegar con el helicóptero, en muy poco tiempo no quedaría ningún superviviente. El laboratorio iba a saltar por los aires, destruyendo de esta manera todas las pruebas de la fuga del virus T y matándolos a ellos de paso. Chris y Barry agitaron los brazos para indicar a Brad que tenía que darse prisa. Jill echó un vistazo al reloj, algo aturdida todavía. Su mente intentaba captar todo lo que había ocurrido. Intentaba comprenderlo. La empresa farmacéutica Umbrella, el mayor contribuyente a la prosperidad de Raccoon City y en una de las mayores compañías dentro del mundo empresarial, había creado en secreto una serie de monstruos en el campo de la investigación de armas biológicas, y al jugar con fuego, se habían quemado gravemente. Eso no importaba en aquellos momentos. Lo único que importaba era salir de ahí. Y nos quedan 3 minutos, 4 como mucho. Y él se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo unos cuantos trozos de cemento y de placas de alquitrán de gran tamaño salían despedidos hacia el cielo para luego caer sobre la esquina noroccidental de la plataforma de aterrizaje. Una garra gigantesca surgió del agujero. Se dobló sobre el borde irregular. Y un tremendo monstruo de color pálido, el mismo que ella y Barry habían intentado matar en el laboratorio. El Tyranno se subió de un salto al helipuerto, se alzó con agilidad de su posición agachada después de saltar y se dirigió hacia ellos. Era una abominación de al menos 2 metros y medio, que quizás de antaño había sido un ser humano, pero que, sin duda, ya no lo era en absoluto. Su mano derecha tenía un aspecto normal, la izquierda, en cambio, se había convertido en una masa quintinosa llena de garras, la que habían alterado el rostro de forma horrible. Con los dos labios cortados para que pareciera sonreír desde una masa de carne de un intenso color rojo, su cuerpo desnudo carecía de alguna señal que indicara su sexo. El tumor grueso y ensangrentado que hacía las veces de corazón le latía con un palpitar húmedo fuera del pecho. Chris apuntó con su vereta contra el palpitante músculo y disparó 5 proyectiles de 9 milímetros que atravesaron aquella carne antinatural. El Tyranno ni siquiera redujo el ritmo de avance. Barry les gritó que se dispersasen y comenzaron a correr. Jill tiró de Rebecca para alejarla de ahí mientras los estampidos rugientes de la 357 de Barry resonaban en su espalda. El helicóptero daba vueltas por encima de ellos mientras Jill casi podía sentir en su cuerpo cómo los segundos iban pasando y creyó percibir cómo la explosión iba tomando fuerza para estallar. Rebecca y ella sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Jill continuó apretando el gatillo. Incluso vio que la criatura derribaba a Barry de un tremendo golpe. Metió un cargador justo cuando el Tyranno se abalanzó sobre Chris. Disparó y gritó mientras un terror cada vez mayor se apoderaba de ella. ¿Por qué no se moría? Le llegó un grito desde arriba y algo cayó desde el helicóptero. Chris corrió hacia el arma y Jill no vio nada más, aparte del Tyranno, cuando este centró su atención en Rebecca y en ella. Sin prestar atención a los disparos, continuaban abriéndole agujeros sangrantes por todo su extraño cuerpo. Jill dio media vuelta y echó a correr. Vio que la chica hacía lo mismo y supo que el monstruo la estaba persiguiendo, que el rostro de Jill Valentine estaba grabado en su cerebro reptilesco. Jill corrió y corrió, y de repente se dio cuenta de que ya no había ni helipuerto
ni una mansión. Tan solo un millón de árboles y aquellos sonidos, sus botas golpeando el suelo de tierra, el palpitar de la sangre en sus oídos, la respiración jadeante. El monstruo la perseguía en silencio, una fuerza muda y terrible, incansable e implacable, tan inevitable como la misma muerte. Están muertos, Chris, Barry, Rebecca, incluso Brad. Lo sabía, todos menos ella. Y mientras corría, vio que la sombra del tirano la adelantaba cubriendo y borrando su propia sombra, y oyó el siseo de sus garras monstruosas, cortando el aire. Le atravesaron el cuerpo, la mataron. No, no, no. Jill abrió los ojos con la palabra todavía saliendo de sus labios, el único sonido en el silencio de su dormitorio. No fue el aullido que se había imaginado, sino el grito débil de una mujer condenada, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Qué es lo que soy? Después de todo, ninguno de nosotros huyó con la rapidez suficiente. Se quedó quieta durante unos momentos, respirando profundamente, y alejó la mano de la vereta cargada que tenía debajo de la almohada. Se había convertido en un acto reflejo, y no lamentaba en absoluto haberlo adquirido. Pero no sirve contra las pesadillas, murmuró, mientras se sentaba en la cama. Llevaba hablando sola desde hacía días. A veces creía que era lo único que la mantenía cuerda. Una luz gris entraba por las rendijas de las persianas, provocando una leve penumbra en la habitación. El reloj digital de la mesita de noche seguía funcionando. Supuso que debería estar contenta porque hubiera electricidad, pero era más tarde de lo que esperaba, casi las 3 de la tarde. Había dormido cerca de 6 horas, el máximo que había logrado en los 3 días anteriores. Teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en el exterior, no podía evitar un sentimiento de culpa. Debía estar ahí fuera. Debería estar haciendo algo más para salvar a aquellos que todavía podían salvarse. Déjalo ya. Sabes la verdad. No podrás ayudar a nadie si te desmayas. Y a la gente a la que ayudaste. No podía pensar en eso. Todavía no. Cuando logró llegar por fin a las afueras aquella mañana, después de casi 48 horas seguidas ayudando, estuvo a punto de derrumbarse, obligada a aceptar y a enfrentarse a la realidad de lo que había ocurrido en Raccoon City. La ciudad estaba perdida sin remedio a causa de los efectos del virus T, o de alguna de sus variantes. Como los investigadores de la mansión, como el tirano. Jill cerró los ojos pensando en su pesadilla recurrente, en lo que quería decir. Coincidía a la perfección con una serie de hechos que habían ocurrido, excepto por el final. Brad Vickers y el piloto alfa de los Stars había tirado algo del helicóptero, un lanzagranadas, y Chris había destrozado en mil pedazos al monstruo mientras la perseguía. Todos habían logrado escapar a tiempo, pero en cierto modo, eso no importaba. Para lo que había conseguido desde entonces, lo mismo podían haber muerto. No es culpa nuestra, pensó Jill con furia. Dándose cuenta de que quería creérselo más que nada en el mundo. Nadie nos escuchó. Ni en la oficina central, ni el jefe Irons, ni la prensa. Si nos hubieran escuchado, si nos hubieran creído. Era extraño que hubiese ocurrido tan solo 6 semanas atrás. A ella le parecía que habían pasado años. La policía y la prensa local se lo habían pasado en grande, destrozando la reputación de los Stars. 6 muertos en total. Y los sobrevivientes no hacían más que contar historias de terror sobre un laboratorio secreto repleto de monstruos y zombies, además de una conspiración de la empresa Umbrella. Se los había retirado del servicio y se los había ridiculizado. Sin embargo, lo peor de todo es que no hicieron nada para impedir que el virus se extendiera. A ella y a los demás tan solo les quedó la esperanza de que la destrucción del lugar contaminado hubiese acabado con esa posibilidad. Habían ocurrido muchas cosas en las semanas siguientes. Habían descubierto la verdad sobre los Stars, que Umbrella en realidad, White Umbrella, la división encargada de la investigación sobre armas biológicas, estaba sobornando o chantajeando a miembros clave a escala nacional para lograr que sus investigaciones no se vieran obstaculizadas. Se habían enterado
de que muchos concejales del ayuntamiento de Raccoon City estaban a sueldo de Umbrella, y que lo más probable es que era la compañía la que dispusiese de más instalaciones de investigación decididas a experimentar con enfermedades creadas por ellos mismos. Su búsqueda de información sobre Trent, el desconocido que se había puesto en contacto con ellos justo antes de la desastrosa misión, proclamándose amigo de los Stars, no les había proporcionado nada concreto, pero se habían descubierto unos cuantos detalles muy interesantes sobre la vida pasada del jefe Irons. Al parecer, lo habían acusado de violación y Umbrella lo sabía, pero lo habían ayudado a conseguir el puesto a pesar de todo. Quizás lo más difícil había sido verse obligados a separarse, a tomar decisiones muy duras sobre lo que tenía que hacerse y sobre sus propias responsabilidades hacia la verdad. Jill sonrió un poco. De lo que sí podía sentirse tranquila, al menos era de que sus amigos habían conseguido salir sanos y salvos. Rebecca se había unido a otro pequeño grupo de Stars rebeldes que estaban comprobando los rumores sobre la existencia de otro laboratorio de Umbrella. Brad Vickers, fiel a su naturaleza cobarde, había salido de la ciudad para evitar la ira de Umbrella. Chris Redfield ya estaba en Europa, investigando la sede central de la compañía y a la espera de que el equipo de Barry Burton y Rebecca se unieran a él. Y también Jill, que iba a finalizar su registro de las oficinas locales de Umbrella antes de reunirse con ellos. Pero había ocurrido algo horrible en Raccoon City, 5 días antes. Todavía estaba ocurriendo, desplegándose como una especie de flor venenosa que salía de su capullo, y la única esperanza que le quedaba es que alguien de fuera se diera cuenta de lo que pasaba. Cuando se informó sobre los primeros casos, nadie los relacionó con lo que habían contado los Stars sobre la mansión Spencer. Habían atacado a muchas personas al final de la primavera y a comienzos de verano. Dijeron que sin duda se trataba de los actos de un asesino enloquecido, que la policía de Raccoon City lo atraparía en muy poco tiempo. La gente no empezó a prestar atención de verdad a todo el asunto hasta que, 3 días antes, el departamento de policía instaló controles de carretera en todas las salidas, cumpliendo las órdenes de Umbrella. Jill no tenía ni idea de cómo lograban mantener a la gente fuera de la ciudad, pero lo hacían. No encontraba ninguna clase de mercancía ni servicio de correo y las líneas telefónicas estaban cortadas. Los ciudadanos que intentaban salir eran obligados a volver sobre sus pasos sin que les dieran ninguna explicación. Todo parecía muy irreal en aquellos momentos. Aquellas primeras horas después de que Jill se enterara de los ataques, de los controles de carreteras, había ido directamente a la comisaría de policía para ver al jefe Irons, pero este se había negado a hablar con ella. Jill sabía que algunos policías harían caso de lo que decía, que no todos estaban tan corrompidos o tan ciegos como Irons. Sin embargo, incluso a pesar de los extraños que eran los ataques que habían presenciado, no se habían mostrado dispuestos a aceptar la verdad. ¿Quién podría culparlos? Oigan esto, agentes. Umbrella, la compañía que ha hecho prosperar nuestra pequeña ciudad, ha experimentado con un virus creado en los laboratorios en nuestra propia vecindad. Han desarrollado y criado criaturas antinaturales en los laboratorios secretos y después les han inyectado algo que los convierte en seres increíblemente fuertes y extremadamente violentos. Cuando los humanos se ven afectados por esta sustancia, se transforman en zombies, a falta de una palabra mejor. Devoradores de carne humana, idiotas que se caen podridos en pedazos, que no sienten dolor alguno mientras van a la casa de carne humana para devorarla. No están realmente muertos, pero sí bastante cerca de estarlo. De modo que será mejor que trabajemos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a salir de ahí afuera, a la calle, a acribillar a ciudadanos desarmados, a vuestros amigos y a vuestros vecinos, porque de lo contrario, seremos los siguientes. Jill suspiró, sentada sobre la cama. Había hablado un poco con más de diplomacia, pero no importaba lo bien que lo contaras o el cuidado que pusieras en hacerlo. Seguía siendo una estupidez. Por supuesto, no le habían creído, no a plena luz del día y con la sensación de seguridad que le proporcionaban los uniformes. No fue hasta que cayó la noche cuando comenzaron los gritos. Había ocurrido el 25 de septiembre y era el día 28.
Seguramente todos los policías estaban muertos. Habían oído los últimos disparos. El día anterior. La noche anterior. Supuso que podría tratarse de los saqueadores supervivientes, pero ya no importaba. Raccoon City estaba muerta por completo, a excepción de los portadores del virus que seguían rondando por las calles en busca de comida. Los días habían pasado como un borrón difuso, debido a la falta de sueño y al constante bombardeo de adrenalina en la sangre. Jill se había pasado todo el tiempo buscando supervivientes después de que la fuerza de policía quedara destruida por completo. Fueron horas interminables, agazapada en los callejones, de llamadas a las puertas, de registro de los edificios buscando a los que habían logrado esconderse. Habían encontrado a decenas de personas y con un poco de ayuda de algunos de ellos habían conseguido llegar hasta un lugar seguro, un instituto donde bloquearon con barricadas todos los accesos. Jill se había asegurado de que estuvieran a salvo antes de regresar a la ciudad, para seguir buscando a otros. No había encontrado a nadie más, y aquella misma mañana, cuando había regresado al instituto, no quería pensar en ello, pero sabía que tenía que hacerlo, que no podía permitirse olvidar algo así. Aquella mañana, había regresado para descubrir que la barricada ya no estaba, quizás destrozada por los zombies, o quizás derribada por alguien de dentro, alguien que había mirado fuera y que había visto a un hermano, o a un tío, o a una hija entre la multitud de devoradores de carne humana. Alguien que pensaba que estaba salvando la vida de un ser amado sin darse cuenta de que ya era demasiado tarde para eso. El instituto se había convertido en un matadero. El aire apestaba con el hedor a mierda y a vómito, y las paredes habían acabado decoradas con grandes manchas y chorreones de sangre. Jill casi abandonó en ese momento, más cansada de lo que jamás había sentido, incapaz de ver otra cosa que no fueran los cuerpos de aquellos que habían tenido la suerte de morir antes de que el virus se extinguiera por todo su organismo. Todas las esperanzas que guardaba desaparecieron mientras recorría los pasillos casi vacíos y mataba a los portadores del virus que todavía rondaban por el lugar. Era gente que ella había encontrado, gente que había llorado de alivio cuando ella llegó pocas horas antes. Perdió la esperanza al mismo tiempo que se dio cuenta de que todo por lo que había pasado no sirvió de nada. Saber la verdad sobre Umbrella no había salvado a nadie. Los ciudadanos que pensaron que los llevaría a un sitio seguro, más de 60 hombres, mujeres y niños ya no existían. No pudo recordar cómo consiguió regresar a la casa. No fue capaz de pensar con coherencia. Y apenas había logrado ver con unos ojos tan hinchados y llenos de lágrimas, aparte de cómo le había afectado a ella. Miles de personas habían muerto. Se trataba de una tragedia tan enorme que era casi incomprensible. Pudo haberse impedido. Y toda era culpa de Umbrella. Jill sacó la vereta debajo de su cama y se permitió por primera vez darse cuenta de que las dimensiones de lo que había provocado Umbrella había contenido sus emociones a lo largo de los días anteriores. Había gente que aún necesitaba ayuda, a la que había que dirigir, y no había lugar para los sentimientos personales. Pero en ese momento, estaba lista para salir de Raccoon City y hacer que los malditos cabrones que habían permitido aquel horror supieran cómo se sentía. Le habían robado toda esperanza, pero no le podían impedir que sobreviviera. Jill comprobó que hubiera una bala en la recámara y apretó los dientes mientras sentía crecer un tremendo odio en su interior. Había llegado el momento de marcharse.